Muy buenas a todos y como siempre bienvenidos a todocircuito.com. Bueno, como estáis viendo en pantalla, hoy os traigo la prueba de la nueva Royal Enfield Hunter 350. Un nuevo modelo para este año que se enfoca sobre todo a un público más juvenil, ¿no? Más urbanita, una estética yo creo que muy cuidada, como vais a poder ver. De rollo scrambler, un poco clásico también. La verdad es que el diseño es uno de los puntos fuertes y quizás lo que más atraiga a ese usuario joven, con poca experiencia, con pocos kilómetros a sus espaldas y que busque algo de este estilo, sobre todo con un diseño cuidado, como os comento. Como os decía, es una moto que he podido probar hoy. Si os parece, vamos a comenzar hablando un poquito de ella, a ver todo lo que nos ofrece. Y bueno, pues voy a empezar, como siempre hago, por el propulsor, que es el mismo que utiliza o el mismo que vemos, por ejemplo, en la Meteor 350 o la Classic 350. Motor monocilíndrico de carrera larga, son 350 centímetros cúbicos, una refrigeración mixta aire-aceite, es Euro 5, por supuesto. Ya hablaríamos de unas cifras de rendimiento de 20 caballos y 27 Nm de par motor, con un consumo muy contenido de tan solo 2,63 litros cada 100 km, es el teórico, lo que nos daría a lo mejor pues, una autonomía aproximada de unos 450 km aproximadamente. En cuanto a la parte ciclo, pues es una moto sencilla, una estructura tubular en acero para el chasis, una suspensión con una horquilla telescópica en el eje delantero con barras de 41 mm, doble amortiguador trasero. Se puede regular la precarga en 6 posiciones. También nos vamos a encontrar frenos firmados por Vibre, una única pinza de doble pistón en el tren delantero con un disco de 300 milímetros, 270 en la parte trasera, ABS de doble canal, y también nos vamos a encontrar con unas llantas de aleación de 17 pulgadas con unos neumáticos con medidas de 110 delante y 140 detrás. ¿Qué más nos vamos a encontrar en esta nueva Hunter 350? Pues para empezar, un grupo óptico que combina luz convencional con LED. LED solo para el faro trasero y el resto de las luces halógenas y convencionales. Echamos en falta ese grupo full LED. También nos vamos a encontrar con el mismo display, el mismo panel de instrumentos que vemos por ejemplo en la Meteor, una combinación de una pequeña pantalla digital con información múltiple y la velocidad en formato analógico, y también nos vamos a encontrar con un puerto USB justo situado bajo la piña izquierda para poder cargar un dispositivo móvil. Y bueno, por último, unas pinceladas a nivel de dimensiones y pesos. Como estáis viendo, es una moto cortita entre ejes, compacta, diría yo, fácil de manejar. Ese es el objetivo, entre otras cosas. Una distancia entre ejes de 1.390 milímetros, un tanque con una capacidad de 13 litros, de ahí esa autonomía elevada. El peso en orden de marcha es de 195 kilos. Ahí veremos cómo se defiende, cómo se maneja. Y la altura del asiento se sitúa a 795 milímetros. Es una moto ya, os adelanto, que es muy accesible, sea cual sea tu talla. Es algo que también ha pensado Royal Enfield para alcanzar a un público, como os digo, joven, pero sea cual sea su talla. Ahora, si os parece, pues voy a hablaros de lo que nos ofrece a nivel dinámico, ya que hemos podido hacer una ruta por aquí, por los alrededores de Madrid. Y luego ya al final os digo los colores, el precio en el que está disponible y una pequeña valoración personal. ¡Vamos allá! Bueno, como os decía, hablemos de su apartado dinámico. Voy a estructurarlo como siempre hago en cualquier prueba a fondo que hago de cualquier moto. Voy a empezar por la ergonomía. Creo que es una moto muy accesible, muy fácil de conducir, sobre todo a baja velocidad. Es una moto muy enfocada a un uso urbano, tiene muy buen radio de giro. La verdad es que eso me ha llamado la atención. Sí que es verdad que el tren delantero se nota un poquito pesado, ¿no? Ya os digo que esos 195 kilos se hacen notar dependiendo de la velocidad a la que vayamos. El asiento es confortable, no es muy grande, pero es confortable, tiene un buen mullido. Se accede bien incluso el acompañante con unas buenas asas para agarrarse. El manillar quizás lo echaría un poquito más hacia mí, ¿no? Me obliga a incorporarme un poquito hacia adelante, siempre buscando esa comodidad de manejo, ¿no? Un poquito más ancho, pero no muy poquito, a lo mejor un centímetro a cada lado.
pero bueno, así como regla general, ya os digo que no está nada mal, sin protección aerodinámica, evidentemente, a menos que le pongas esta pequeña cúpula, que es un accesorio, pero bueno, es una moto que no te pide velocidad, así que no creo que sea un problema. Y bueno, también me gusta, como ocurría con la Meteor, pues toda la zona de mandos, ¿no? Royal Enfield con los años va mejorando las calidades, el formato, el diseño, es bastante llamativo, es muy diferente a lo que nos encontramos a día de hoy y eso por lo menos a mí me gusta. La pantalla también, la lectura de los números, la verdad es que son bastante pequeñitos, creo que ahí también ha pensado Royal Enfield en un público joven con buena vista. Y bueno, la velocidad pues sí que se ve bien en formato analógico. Los espejos retrovisores, que no son estos que veis aquí, que también son accesorios, pues la verdad es que no se ve demasiado porque la vibración que transmite el motor pues hace que se pierda total nitidez de lo que llevamos detrás. Además son pequeñitos, con lo cual, bueno, hay que esforzarse un poco en ver lo que llevamos detrás. En cuanto al propulsor, bueno, es el mismo, como os decía, que monta, por ejemplo, la Meteor, que probamos hace ya algún tiempo. Son 20 caballos, sobre todo lo que se aprovecha es el empuje del propulsor, que es un monocilíndrico. Pero por ejemplo hasta los 120 km por hora aproximadamente pues no nos alcanza mal, tiene brío, tiene un poquito de alegría, sin volvernos locos, por supuesto, hablamos de 20 caballos que tienen que mover 195 kilos ni más ni menos, pero llega bien, marchas cortas y una vez estás ahí arriba pues más o menos se mantiene pues de una manera yo diría correcta, ¿no? Más velocidad tienes que alcanzarla ya en cuesta abajo. Para que os hagáis una idea de marcador, puedes llegar a ver los 140, pero te tienes que acoplar un poquito y depende también de tu peso. Pero bueno, llegar hasta esa velocidad no lo hace mal del todo. Eso sí, como pierdas velocidad, las recuperaciones le cuesta un poquito más. Eso hay que ser sinceros, eso es así, con 20 caballos, como insisto. Y bueno, también echaría en falta a lo mejor un sistema antirrebote para el embrague, porque si se te olvida o estás acostumbrado a ellos y sueltas dos hierros de repente, pues notas cómo se bloquea la parte trasera y el susto te lo llevas hasta que te acostumbras, ¿no? Tienes que volver a ideas o un concepto anterior. Algo que sí que me ha gustado es el bramido, el sonido del motor. Me ha llamado la atención, tiene un sonido bastante interesante, agradable, monocilíndrico, pero tiene un bramido curioso, ¿no? Se escuchan incluso detonaciones. Pero bueno, ahí para gustos, como siempre os digo, colores. En cuanto a las suspensiones, pues tienen un setting, yo diría duro, ya que tienen que sujetar mucho peso. De hecho, cuando pasas alguna grieta, algún bache que no te esperas, notas la sacudida en la espalda, pero cuando le estás exigiendo, vas un poquito más rápido, dejas correr la moto en una zona un poquito más virada, pues sujeta bien la moto, se comporta con nobleza. Pero bueno, sí que la vais a notar a lo mejor un poquito dura si os movéis por ambientes urbanos donde hay más baches, badenes, etcétera, etcétera. Que lo sepáis, podéis regular un poquito la suspensión trasera para que la sacudida no sea tan generosa, pero de delante sí que se nota un poquito más durete. ¿Qué más? En cuanto a los frenos, que los firma en este caso Vibre, pues son más que suficientes para tener este peso y las velocidades a las que está pensada o teóricamente vamos a ir, aunque cuando le exiges, como es nuestro caso, que tenemos que hacerlo para testar la moto, pues sí que echas en falta un poquito más de mordida en el tren delantero, pero ya os digo que como regla general es más que suficiente. La ABS me ha parecido que entraba tarde, sobre todo en la parte trasera, aunque sí que de una manera un poco irruptiva, pero bueno, frenos yo creo que tenemos más que suficientes para detener con seguridad esta Hunter 3.5. Y bueno, pues por último, en cuanto al dinamismo, ¿no? Cómo se comporta ya en marcha, pues la verdad es que es lo que esperas, ¿no? Es una moto con 195 kilos, con esa potencia, con un chasis, bueno, yo creo que bien adaptado para el concepto de moto que es y para el público al que va dirigido. No se defiende mal, puedes llevarla con seguridad, ¿no? Te ofrece confianza para ir tranquilo a una velocidad máxima, a baja velocidad, se deja caer bien a curvas, sí que notas un poquito pesado el tren delantero, vuelvo a insistir, o sobre todo cuando te incorporas a lo mejor o haces una curva un poquito más rápida, si mueves un poquito el tren delantero sí que vas a notar un poquito de bamboleo, un poquito de susto, pero bueno, ya os digo que es una moto que está enfocada y orientada a un público con, yo diría, con pocos kilómetros o que está empezando, que le gusta este tipo de moto, y en ese aspecto pues la moto se defiende con nobleza. Si te exiges un poquito más, como ocurre en cualquier moto de este segmento, pues se va a ver un poquito sobrepasada, pero ya os digo, como regla general hemos ido haciendo curvas, te acabas adaptando a ella, no te hace extraño, sabes qué es lo que va a hacer, te puedes anticipar. Y bueno, si vas muy rápido, evidentemente ese peso te lleva un poquito largo, pero vuelvo a insistir, a la velocidad a la que tiene que ir, se defiende correctamente. Y bueno, no sé qué más contaros, más adelante a lo mejor trataremos de hacer una prueba un poquito más exhaustiva, más kilómetros, y ahora si os parece, pues ya os doy las conclusiones finales, los colores y el precio en el que está disponible.
Bueno, por último, para rematar esta prueba con la nueva Royal Enfield Hunter 3,5, a mí personalmente lo más atractivo de esta moto, para empezar, es el precio, que son 4.389 € en los tres colores básicos. Le añadiríamos 100 € más si cambiamos a bitono. Son 6 opciones de color las que tenemos en total. Y bueno, insisto, al precio al que se comercializa, creo que ofrece un buen pack y sobre todo destacaría el diseño. Vista desde fuera, creo que ofrece o aporta sensación de calidad, buenos acabados y sobre todo un buen equilibrio en todas las áreas de la moto. Delante, la zona central, el depósito, la sección trasera. Guarda un buen equilibrio y hace que la moto sea atractiva visualmente. Creo que va a llamar la atención del público al que está dirigido, un público sobre todo más joven, con pocos kilómetros, y eso creo que es importante en un segmento tan competido, ¿no?, de este tipo de motos, de esta cilindrada, sobre todo con estas características, ¿no? Creo que ese va a ser el plato fuerte de esta nueva Royal Enfield 3,5. Por mi parte, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.